El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se reajó los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias sino este extranjero. Y agregó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo leemos este pasaje en el cual estos 10 leprosos se detienen a distancia, porque en el tiempo de Jesús los leprosos tenían que vivir apartados de su grupo familiar y no se podían acercar a la gente que estaba sana. Y por eso desde la distancia le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. Y Jesús los manda: vayan y preséntense a los sacerdotes, porque eran los sacerdotes los que podían declarar que un leproso había sido curado. Y dice: en el camino todos quedaron curados. Y uno de ellos vuelve atrás, dando gloria a Dios, y se postra a los pies de Jesús dándole gracias. Naturalmente Jesús sabía que los 10 habían sido curados, pero se asombra de alguna manera y pregunta: ¿y los otros 9 dónde están? Solo vino este, un extranjero. Y ciertamente que no es un reproche a este samaritano extranjero, sino que estas preguntas de Jesús vienen para nosotros. Solamente viene uno a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios y a dar gracias. Y termina diciéndole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y acá tenemos que hacer la distinción que hace el relato entre la curación y la salvación. Porque los 10 leprosos que estaban enfermos, los 10 fueron curados de su lepra. Dice: mientras iban de camino quedaron curados. Incluso ellos van a presentarse a los sacerdotes confiando. Tienen fe en Jesús. Por eso le piden: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice: vayan a presentarse. Y fueron, y ahí fueron curados. Sin embargo, uno solo vuelve a dar gracias. Y a este Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Porque la salvación no es solamente que quedar curados de nuestras enfermedades, sino que la salvación es un vínculo, es la relación con una persona, es reconocer que Dios está con nosotros. Y este hombre samaritano extranjero es el que, viéndose curado de su enfermedad, da vuelta, vuelve atrás, glorifica a Dios y agradece a Jesús. Entonces se nos interpela, este texto nos interpela a nosotros cómo estamos viviendo nuestra dimensión de agradecimiento. Y nosotros podríamos decir: sí, pero tal, yo no fui curado de la lepra. ¿Por qué no tuviste lepra? En el sentido, hay veces que hay cosas que, porque no nos pasan, tenemos que darle gracias a Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios por la vida, porque la vida no es un derecho, es un don que recibimos de Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por la fe que nos regaló. Y tenemos muchísimos motivos para darle gracias. Y tal vez nuestra cultura no nos invita y no nos enseña a ser muy agradecidos. Pero es en el agradecimiento y en la alabanza. Este hombre alaba a Dios y da gracias. Es en el agradecimiento y en la alabanza que Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Nosotros experimentamos la salvación cuando reconocemos agradecidos lo que Dios hace. No es magia, no es el toque de Dios que me cura una herida, sino que es ver que Dios está por nosotros siempre. En ese agradecimiento
allí se va gestando en nosotros la salvación. Vamos a darle gracias al Señor porque a través de este Evangelio nos invita justamente a eso, a reconocer todo lo que el Señor hace con nosotros. Y podríamos empezar a enumerar todos los beneficios con los cuales el Señor nos regala. Y bueno, si es larga la lista de beneficios, que largo sea el tiempo que le dedicamos para alabarlo y para darle gracias. Que esta semana sea una semana, este domingo, y esta semana sea una semana de tomar conciencia de cuántos regalos nos hace el Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en tantos espacios, vínculos que el Señor nos regala, que son realmente vínculos de salvación, y que agradeciendo y alabando al Señor podamos experimentar la fuerza, la salvación que Él nos da para poder comunicarla a todos aquellos a quienes el Señor nos envía.